Luego de casi 4 años de construcción, el túnel de autopista submarino más largo de China ya está abierto al tránsito de vehículos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esta obra se ha llevado a cabo y qué métodos de ingeniería avanzada fueron utilizados? En este video entraremos en todos los detalles sobre la construcción del túnel submarino y sobre el propósito de la construcción de este mismo. Los túneles submarinos cumplen un propósito crucial en nuestro mundo moderno y cierran la brecha entre masas de tierra separadas por vastas masas de agua, revolucionando el transporte y la conectividad. Imagínese la conveniencia de viajar desde una isla a otra o cruzar la bahía sin necesidad de ferries ni puentes. Los túneles submarinos facilitan el transporte fluido de mercancías, impulsan el comercio internacional y abren nuevas oportunidades de crecimiento económico. Además, estos túneles no solo son prácticos, sino que también mejoran el turismo al proporcionar experiencias submarinas únicas para buceadores y turistas por igual. Ya sea conectando ciudades, islas o países, los túneles submarinos se han convertido en símbolos icónicos del ingenio humano, dándole forma a la manera en que exploramos e interactuamos con el océano. Ya que ahora entendemos su importancia, profundicémonos un poco más en la estructura de este majestuoso proyecto. La construcción de un túnel submarino requiere una planificación y un diseño meticuloso. Es un proceso complejo que involucra múltiples factores para garantizar el éxito y la seguridad del proyecto. La fase de planificación comienza con estudios detallados del fondo marino. Los ingenieros realizan investigaciones exhaustas estudiando la topografía submarina del suelo y las condiciones y peligros geológicos potenciales. Al analizar estos datos recopilados, obtienen una mejor comprensión integral del terreno. Los estudios geológicos desempeñan un papel crucial para determinar la viabilidad del proyecto. Los ingenieros examinan muestras de suelo, formaciones rocosas y la estabilidad del fondo marino para evaluar los desafíos que podrían surgir durante la construcción. Este conocimiento les ayuda a diseñar un túnel que pueda resistir las fuerzas de la naturaleza, como la presión del agua y la posibilidad de la actividad sísmica. El diseño de la estructura del túnel submarino implica incorporar tecnologías avanzadas y garantizar que se adopten medidas de seguridad en su lugar. Los ingenieros consideran factores como el volumen de tráfico esperado, ruta de escape de emergencia y sistemas de ventilaciones. Se utilizan simulaciones por computadora y técnicas de modelado para analizar la integración estructural y la estabilidad del túnel. Las consideraciones ambientales también son vitales durante la fase de planificación y diseño. Los ingenieros tienen en cuenta el impacto de la vida marina, asegurando la preservación de los ecosistemas y minimizando la alteración del entorno, implementando medidas como la reducción de ruido. La colaboración entre arquitectos, ingenieros estructurales, biólogos marinos y otros especialistas es esencial para crear un diseño completo que equilibre funcionalidad estética y sostenibilidad. Una vez completa la fase de planificación y diseños, los ingenieros presentan sus propuestas a las autoridades pertinentes para su aprobación. La finalización exitosa de esta fase allana el camino para el emocionante proceso de construcción, donde la visión del túnel submarino comienza a convertirse en realidad. Cuando se trata de la construcción de túneles submarinos, los ingenieros emplean varias técnicas, dependiendo de factores como la profundidad, la distancia y las condiciones del suelo. A continuación, algunos de los métodos más utilizados y los desafíos únicos que estos implican. Método de tubo sumergido. El método de tubo sumergido implica la construcción de secciones de túneles prefabricados en tierra. Estas secciones a menudo están hechas de hormigón armado, luego se hacen flotar hasta su posición y se hunden cuidadosamente en una zanja preparada en el lecho marino. Una vez en su lugar, se conectan creando una estructura de túnel continua. Este método requiere posicionamiento y sellados precisos para garantizar la estanqueidad. Se utilizan grúas masivas y barcazas especializadas para manejar las secciones pesadas, bajándola con cuidado en su posición.
Máquinas perforadoras de túneles. Las máquinas perforadoras de túneles son máquinas perforadoras gigantes diseñadas para excavar túneles en diversas condiciones del suelo. Estas consisten de un cabezal de corte giratorio con un sistema para retirar el material excavado. Las máquinas perforadoras de túneles pueden excavar a través del suelo, roca o una combinación de ambas, y en la construcción de túneles submarinos se despliegan para abrir el camino del túnel. A medida que avanza la tuneladora, instala simultáneamente segmentos de revestimiento del túnel que garantizan la estabilidad del túnel recién formado. Con el desarrollo continuo de la tecnología, la construcción de túneles submarinos se ha convertido en una parte de la infraestructura moderna. Cada vez más países están comenzando a construir túneles submarinos para conectar ciudades y regiones de una forma más rápida y más favorable. En conclusión, la construcción de túneles submarinos es un testimonio del ingenio chino en la implementación de la ingeniería moderna. Desde una planificación con diseño meticuloso hasta la implementación de técnicas de construcción avanzadas. Estas extraordinarias estructuras facilitan la conectividad, revolucionando el transporte, brindando experiencias impresionantes bajo las aguas. Como siempre, si te ha gustado este video, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.